El Salón del Trono ha sido el escenario elegido para que el presidente de la ciudad, Juan Vivar, recibiera a las jugadoras y acompañantes que están participando en la cuarta edición del torneo Ciudad de Ceuta de tenis ITF 15.000 dólares. El acto ha estado presidido por Juan Vivas, acompañado por el consejero de Turismo y Deportes, Emilio Carreira, Juan Antonio Hidalgo, director general de Turismo y Deportes, Araceli García, gerente del Instituto Ceutí de Deportes, Yasin Harrus, presidente de la Federación de Tenis de Ceuta, y Paco Bernal, director del torneo. Juan Vivas, en su discurso, agradeció a todos cuantos han hecho posible que este internacional femenino se dispute en Ceuta, así como mostró con sus palabras a los invitados las bondades de la ciudad y también valoró las virtudes del deporte. En primer lugar, daros a todas la bienvenida a este trozo de tierra española en el norte de África. Y deciros que esta ciudad, que es hospitalaria por naturaleza, os recibe con el corazón y con los brazos abiertos, con alegría y con satisfacción. El presidente de la ciudad quiso destacar el duelo que mantendrán las jugadoras ceutíes Olga Parres Azcoitia, cabeza de serie número 6 del torneo, y Giselle Azmarni, que se vivirá a partir de las 4 de la tarde de este martes en las pistas de Loma Margarita, sede de este internacional de tenis femenino.